con... Porque obviamente tienes que confirmar y tienen una lista de invitados y si no estás en la lista no entras, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿cuál es tu nombre? Y yo, no, pues Amalia Sánchez. Dice, pero eres de triatlón, de duatlón. Y yo, no, pues de triatlón. Entonces yo, no, es que en triatlón no estás. Y yo, no, pues entonces, ¿en qué puedo estar, no? Porque pues es triatlón. Y me dijeron, ah, mira, estás aquí en, en media y larga distancia, ¿no? En el Ironman y medio Ironman. Y yo, ah, ok, está bien. Entonces ahí como que empecé a pensar. Dije, ay, a lo mejor es un reconocimiento porque fui a los dos campeonatos del mundo de media y larga distancia, ¿no? A Sudáfrica y a Kona. Entonces dije, bueno, pues por ahí me suena, ¿no? El que a lo mejor me den un reconocimiento por haber ido y representar al país. Y entonces ya cuando justo llegan a esa categoría, y fui la primera que me llamaron. De hecho, solo fuimos fuimos dos mujeres y un hombre. Entonces, escuché la primera vez mi nombre y dije, wow, y ya que bien te dicen ahí que es por haber sido la mexicana más destacada en el campeonato del mundo de Ironman 70.3. Ya, y es cuando dije, wow, o sea, no manches. O sea, no fue solo porque fui a participar, sino porque pues di el resultado, ¿no? Pues sí fue, eso así fue como la sorpresa de... Porque pues sí, ya como que te hacen la mentira de, ah, bueno, pues me van a dar, pues, ahí un diploma o algo que... porque participé, ¿no? Porque fui y participé, pero ya al saber que me lo dieron porque fui la mejor mexicana en ese campeonato del mundo, pues sí fue, wow, o sea, fue increíble, ¿no? Wow, o sea, todavía no me la creo, ¿no? Que lo haya hecho. Entonces, o sea, sí fue un año increíble, o sea, yo lo describiría como el mejor año de mi vida hasta ahorita. Fue un año donde... pues aprendí mucho y que la verdad, o sea, estoy muy satisfecha con todo, pues mi desempeño, ¿no? Y pues con todo lo que logré tanto en el deporte como en lo profesional y en mi vida personal. Entonces la verdad yo estoy muy feliz con este año, muy agradecida también.